Estamos comprometidos, o yo debería estarlo, porque este va a ser uno de estos trabajos decisivos. ¿Va a ser un éxito total o un desastre? Sé que Ed es fanático de Volkswagen, pero creo que va a necesitar mucha voluntad para convertir esta pesadilla beige en una belleza. ¡Ed! ¡Ed! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Todo bien? Sí, bien. Esto está bastante mal, ¿no? Mira más allá de lo malo y piensa en todo lo bueno que podemos hacerle. Ok. Para empezar, mira la parte de atrás. Bonita y amplia. Tenemos mucho lugar. El motor está aquí abajo y si lo miras bien, es diésel. Está súper afinado. Tuvo épocas mucho mejores. Lo escuchas a 100 kilómetros de distancia. Es obvio que necesita una buena afinación. Pero está bien. Funciona. Un golpe aquí, pero tú lo reparas en un minuto. Succión, martillo... Sí, con mucha masilla quedará bien. Pero piénsalo. Una puerta corrediza enorme, mucho espacio... Sí. Ábrela. Todavía no la abrí. Oh, está rota. Otra tarea para ti. Gracias por avisarme. Si pudieras repararla, sería genial, porque no funciona. Obviamente, se cae. Ponla en su lugar. Yo no sé cómo hice, pero solo tiene un problema aquí. Solo apóyala y deslízala. Sí. Me las ingenié para colocarla. Ok. Hay un poco de óxido por aquí. Podríamos darle unas manos de pintura. Sí. Neumáticos bien. Otra abolladura adelante. Falta la insignia de Volkswagen. Pero podemos conseguir otra en algún lado y colocarla. Otro poco de óxido por aquí. Sí. Le falta el parachoques trasero. Pero no te preocupes, porque tengo una muy buena idea. Ok. Piensa. Un cenicero, unos cómodos almohadones. Ok, una casa rodante. Una es lo casa que estás rodante, pensando. Claro. Sí. Unos DVD por ahí. No sé hasta dónde podemos llegar, pero me parece que podríamos convertirla en una casa rodante para nosotros y divertirnos. Ok. Porque está el que bien. La compre va a estar orgulloso de lo que hayas hecho para convertirla en el palacio que se merece. Necesita un buen tratamiento y va a quedar bien. ¿Puedo hacer cualquier cosa? Cualquier cosa dentro del presupuesto, pero sí sería bueno que me sorprendas. Puedo hacerlo. ¡Oh, viene! ¡Oh, sí! Y ahora volvemos al taller envueltos en una nube de humo. Bienvenidos, esto es Joyas sobre Ruedas, donde compramos autos cansados, los restauramos y los vendemos y ganamos a veces. Esta es nuestra furgoneta Volkswagen que nos costó $1,700. No luce muy bien, pero tenemos un plan, convertir esta ruina en una linda casa rodante. Implica mucho trabajo, así que es hora de empezar. Acabo de manejar esta furgoneta descuidada hasta el taller y la experiencia casi me intoxica. Viene casi todo el tiempo con la cabeza fuera, porque el escape sopla tanto que llena de humo el habitáculo. No voy a andar con vueltas. Mi primera tarea es cambiar el escape íntegramente. Está en pésimas condiciones. Agujeros, malas reparaciones y horrendas soldaduras. Pero lo bueno es que simplemente se trata de cambiar tornillos oxidados y juntas gastadas. Nada complicado. Los tornillos están tan oxidados como el escape. El problema es que aquí tenemos un tornillo que sale del turbo. Si lo quiebro, porque no va a salir, voy a tener mucho más trabajo. Entonces, un poco de aceite penetrante facilita las cosas. Mientras el aceite hace su trabajo, intento con los tornillos menos oxidados. Este escape tiene varias secciones, por eso libero las partes una por una. El escape viejo está completamente desmontado. Colocar el nuevo es como volver sobre nuestros pasos. Empezamos por adelante y seguimos hacia atrás. Ajusten bien cada tuerca y tornillo, porque el sistema debe ser hermético si queremos que el motor rinda al máximo de su potencia.